pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mis cosas y Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 30. Estas palabras de Jesús llevan días dando vueltas en mi mente. Tal vez porque no amo a Dios como debiera. Seguramente. Creo que ninguno de nosotros estamos tan frescos como pensamos. Si todos fuésemos más obedientes a la palabra de Dios y nos esforzásemos más en ponerla por obra y fuésemos un poco más sinceros con nuestros hermanos o más humildes en nuestro interior, a la hora de escuchar y recibir una palabra de exhortación, posiblemente todo fuese más fácil. Pero todos sabemos tanto. Esto me llevó a pensar en el versículo 10, capítulo 6, que en la primera carta a Timoteo dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este a Colosenses, capítulo 3, verso 5, que dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero sin embargo, después de leer y meditar en estos versículos, Dios me habló tanto en lo que tiene que ver con mi relación con el dinero como en lo referente a mi avaricia. ¿Cómo puede ser esto? Creo que no solamente se puede ser avaricioso con el dinero. Avaricia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua. Como vemos en la definición de lo que es avaricia, ni tan siquiera aparece la palabra dinero. Sí es cierto que nos habla de riquezas y de tesoros, pero nada de dinero. ¿Podemos tener riquezas y tesoros que no sean monetarios? ¿Y es posible que esos tesoros y riquezas tengan en determinados momentos más peso que nuestro amor por Dios? ¿Cómo puedo entonces reconocer mi avaricia sobre los tesoros que yo en mi vida antepongo a Cristo? Lo que uno ama se resiste a perderlo y a entregarlo. Eso puede ser una de las formas en las que revisar mi corazón con respecto a mi relación con Dios y con mis cosas. Porque esas mis cosas puede que estén interponiéndose en lo que Dios tiene que ser en mi vida. Cuando ante el planteamiento de enfrentar la figura de Dios mi mente no elimina el concepto mis cosas, algo está fallando radicalmente en mi interior y en mi entendimiento de lo que Dios es. Todas estas cosas las voy entendiendo a lo largo de mi vida y no de una manera especialmente cómoda o agradable, normalmente de una manera costosa, difícil y dolorosa. Dios es la autoridad y todo es suyo, pero no siempre es así, ¿cierto? La medida en la que me resisto a entregar algo es la medida del amor que lo tengo. Por consiguiente, esta misma ecuación me dará como resultado el conocimiento de las cosas que en mi vida son riquezas que antepongo a Dios.
Es difícil amar con todo el corazón cuando éste está dividido, y con toda el alma cuando ésta está abatida. De igual modo, es imposible amar con toda nuestra mente cuando ésta está afanada, por lo que nuestras fuerzas se van debilitando por tener que mantener tantos frentes abiertos y en tantas direcciones tan opuestas. Toda nuestra vida ha de estar centrada en Cristo, tener hacia Él un corazón entregado, sin más deseo que su voluntad cumplida en nuestras vidas. Descansar en Él nuestras ansiedades y temores, no dejar que sean nuestras mentes las que a través de su razón dirijan nuestros pasos, y vivir siempre fortalecidos en Cristo Jesús. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, dice el Salmo 101, verso 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.